burro tuyo, ese perro. ¿Cómo están? Bueno, ya habíamos escuchado anteriormente a Juan Carlos Oblitas hablar sobre la importancia de Cristian Cueva para la selección peruana o para Ricardo Gareca, ya que para Ricardo es Cueva y 10 titulares más. Pero ahora se le pregunta también a Ricardo Gareca sobre Cristian Cueva, sobre su no convocatoria y el llamado de otros jugadores que regresan a la selección peruana. Escuchemos lo que dice con atención. Retornos y sobre los nuevos llamados, por ejemplo, el retorno de Benavente, de Polo, de Aquino, de Peña, y sobre las ausencias. Ha retornado también Rui Díaz. Y si no he copiado rápidamente, está ausente Cueva. Sobre todo ese panorama, te preguntaría, Ricardo, para que desmenuces los retornos y las ausencias, ¿no? Siendo claros en los nombres. Los retornos, la posibilidad siempre permanente de los muchachos retornar, de observar, de su momento también. Y las ausencias tienen que ver precisamente con los retornos, ¿no? O sea, en la medida que retornen algunos muchachos porque consideramos que pueden volver a la selección, tenemos que ir viendo otras alternativas. Se le presentan, queremos ver el presente de algunos otros muchachos. Entonces, bueno, es ir viendo eso, ¿no? Está relacionado con eso, no con otra cosa, sino retornar a algunos muchachos. Estamos obligados a hacer algunas modificaciones para que precisamente retornen. Entonces, en el afán de ver, de observar este momento, queremos ir viéndolos. ¿Puedes ampliar sobre Cueva? No, bueno, lo de Cristian es jugador muy importante, pero que en este momento optamos por ver otras opciones. Mientras tanto, él va solucionando su momento. Es necesario, ¿no?, de acá hasta que comience la eliminatoria, iremos observando a no solamente el caso de él, sino de todos los muchachos que creemos que son muy opcionables para la selección nacional. Entonces, no sé si han escuchado bien, pero Ricardo Gareca lo que trata de decir es de que está llamando a jugadores para probarlos, para ver en qué momento están. Algunos están en buen momento, otros no, pero quiere probar jugadores. Mientras que Cristian Cueva, ya que es un jugador, dice él, importante para la selección, trata de solucionar sus problemas. Lo que yo he entendido, y espero equivocarme, aunque ya con tantas convocatorias que se han dado, Gareca cada vez me da más la razón, lo que yo entiendo es de que está llamando a jugadores como Benavente, como Peña, a pedido del pueblo, ¿no? El pueblo clama por estos jugadores. No quieren a Cueva porque no está jugando, sale ampallado por X motivos. Mientras que Benavente, Peña están haciendo cosas interesantes con sus equipos. Y bueno, a pedido del pueblo, como se dice, o como se decía antiguamente, ¿no? Si el pueblo pide, hay que darle. Pues está como brindándoles al pueblo lo que quieren. ¿Quieren ver a Peña? ¿Quieren ver a Benavente? Ok. Pero a la hora de la verdad, para Gareca, el único que siempre estará convocado y estará en cancha es Cristian Cueva. Eso es lo que yo he entendido. Espero tus comentarios y opiniones. ¿Cómo será eso? Si hubiese un concurso de sonso, lo pierde por imbécil. Y volvemos con los sorteos. En esta oportunidad quiero invitarte a que puedas participar en el sorteo de los 100.000 suscriptores. Voy a regalar una PS4 y un juego PES 2020. Lo único que tienes que hacer es suscribirte y dejar siempre tus comentarios, sean positivos, negativos, sean de buena vibra o mala vibra. No importa, la cosa es que comentes debajo de cada video. Así que ya sabes, suscríbete y comenta. Buena suerte en este nuevo sorteo.